Eh, pero estamos con eh, otra precandidata eh, a senadora por la provincia de Buenos Aires del de Frente Un País, Margarita Stolwisser, que fue eh, la denunciante del caso de los Sauces por el que está preso el contador de los Kirchner. Eh, primero, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Eh, ¿Qué opina de todo lo que dijo Carrió recién? Eh, bueno, alcancé a ver al, algunas cosas. Yo no, no comparto, va, en realidad, ojalá fuera como dice Carrió, que Manzanares pueda ser un arrepentido. A mí no me da la impresión que vaya a ser. Yo siento que el círculo de los Kirchner es un círculo demasiado cerrado. Ni siquiera Lázaro Báez en las otras causas, que es alguien que ya tenía distanciamiento con la familia, apareció como un arrepentido. Se especuló mucho en todo este año y pico de detención que tiene y no han largado prenda de nada. Menos me parece que la vaya a largar. Manzanares, que Manzanares es una persona de un vínculo estrechísimo y actual con la familia. Nadie debe saber más cosas de la familia Kirchner que Manzanares, pero dudo mucho que él, para liberarse de responsabilidad, vaya a contar algo de la familia. ¿no? Y además, difícilmente se pueda liberar de demasiada responsabilidad. Es el que firmó sus declaraciones juradas de la primera hasta la última, es el que sigue siendo aún hoy el contador. Los balances o los no balances, Todo. ¿no? Una persona en la sucesión de Néstor, él fue quien hizo. La declaración de los bienes. Si sí, es el dueño de, 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 su, de la contaduría, digamos, de los no, bienes. Si alguien maneja los numeritos, Manzanares debe haber sido también el que manejaba o conocía los numeritos de aquel famoso cuaderno que hacía Néstor, ¿no? Eh, que era siempre como una contabilidad paralela. A, ayer yo encontré eh, un documento de que está en una causa judicial en eh, el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, donde eh, era una declaración de impuestos en la AFIP. El año 96, de Cristina, que ya estaba firmada ya estaba... Eh, por ah. Manzanares. Sí. sí, sí, él me parece que ha tenido una trayectoria al lado de la familia, que por supuesto nadie debe haber conocido más que él, la evolución patrimonial y los escondites del patrimonio, porque lo cierto es que nos cuesta mucho, pero todos tenemos una suposición bastante fundada, de que hay una cuenta, digamos, en blanco, que yo siempre digo, no hay que confundir, no quiere decir legal que sea de declarada. Él es el que ha presentado las declaraciones siempre, pero no es cierto que porque esté declarado sea legal. Y hay una cuenta, obviamente, negra. Siempre la suposición está que incluso parte del enorme patrimonio que Báez tiene en realidad les pertenece a los Kirchner y que el otro es un testaferro. Yo no puedo creer que Baez haya acumulado él solo semejante fortuna de miles de millones. Pero bueno, eso pasará por algún otro cuadernito negro que es al que no tenemos acceso. Lo cierto es que las causas penales judiciales tienen elementos suficientes para que las investigaciones avancen. No hace falta llegar a los miles de millones. Con los cientos que tenemos, con eso los delitos están comprobados. Hoy me decía una fuente judicial que Manzanares tal vez no se esté dando cuenta, hoy se le rechazaron la escarcelación, que con esta última maniobra de crear una, fina, una especie de contabilidad paralela para que los kiner sigan accediendo. Eh, ...a cobrar sus alquileres... ...tal vez le quepa una pena... de ...ya como organizador... ...de todo este esquema de 10 años... ...de 10 años... ...y le quería preguntar... ...¿Manzanones esto lo pudo haber hecho solo... ...o atrás estuvo Máximo Kirchner... Florencio o Cristina Kirchner. No, a ver, solo nunca porque no son sus cuentas. Entonces, primero que nada, no es alguien que está cambiando sus declaraciones, es alguien que manejaba las declaraciones y el patrimonio de otro, porque lo, la maniobra esta es, eh, digamos, comunicar a los inquilinos que tenían que pagar el lugar de donde debían hacerlo, justamente para burlar una vez más la acción de la justicia, que pagaran en otra cuenta, que es del otro socio de Máximo Kirchner, sí. pero las cuentas sobre las que está actuando este hombre los alquileres son todos de la familia kirchner no son sus propias cuentas ¿eh? por pues, tanto imposible que los otros estuvieran ajenos a esto esto significa que entonces esto continúa con máximo kirchner procesalmente eh, yo entiendo que sí pero además yo Creo que hay que hacer un recordatorio de cómo empieza también toda esta, esta situación. No voy a ir a la social, los auser, ya la hemos hablado otras veces, pero esta era una medida casi necesaria de una justicia que reaccionara frente a la burla que le vienen haciendo. La familia Kirchner viene burlándose de la justicia y de todas las medidas que la justicia ha puesto eh, para tener una mirada sobre ese patrimonio, todas las medidas cautelares. La primera es la que apareció en este audio de la señora Kirchner insultándome. Sí. Ese sí. audio es el de la comunicación que ella tiene con Parril y con posterioridad a que yo denunciara los movimientos sospechosos de las cuentas. Eso que la hizo entrar a sí, ella que fue, en creo un que estado de, todas de ira. Las, Sí, porque <laughs> sí. no, no, que eso es cierto que es destacable. La, la acusar, ustedes con Silvina Martínez en todas sus denuncias la acusaron de cosas muchísimo más graves. Que no generaron en ningún momento un, un estado de ira tan grande como esa situación de las cuentas. Eso Exactamente, fue como... porque nosotros ahí, más allá de todas las maniobras delictivas anteriores, lo que mostramos fue la primera que apuntaba justamente a burlar la acción de la justicia. Mm. ¿Cuál fue esos claro. movimientos sospechosos? Por eso ella dice, se equivocó. No, no me había equivocado en nada. También los me veinti... dijo otras palabras, mm. ¿no? Claro, los veintipico de plazos fijos habían desaparecido del banco. ¿Qué habían hecho? Transformaron los plazos Fijos en pesos, los pesos en dólares y los sacaron del Banco de Santa Cruz y los trajeron al Banco de Galicia en Buenos Aires a una caja a nombre de Florencia. Todo esto se termina poniendo en evidencia cuando abren la caja eh, de seguridad de Florencia Kirchner y aparecen los millones de dólares en un número que nunca pudieron justificar porque los plazos fijos que Néstor Kirchner había dejado, la plata que había dejado, podían ser 30 millones de pesos y acá estamos hablando de casi 6 millones de dólares. ¿no? El segundo movimiento que hacen es cuando la señora Kirchner decide desapoderarse y cederle a sus hijos no solo la plata que ya le había pasado a la caja de Florencia, sino sus acciones, sus propiedades, todo le cede a sus hijos. La tercera maniobra es cuando los hijos, también para burlar la acción de la justicia, deciden crear un condominio a nombre de ellos que aparecía como una persona jurídica <coughs> distinta. Estos estaban embargados con interventores, vedores. Claro, entonces, eh, Víctor con, y la está pero, pero, pero además, perdón, eh, eh, me parece que hay que destacar algo que es fundamental, más allá de las maniobras y la detección de esas maniobras. Sería como la, la primera, eh, digamos, encontrar, detectar que están tratando de obstaculizar una investigación judicial. Exacto. Ese es el tema que es lo que permite que todos los procesos se den en libertad, digamos. Esa es la clave. Exactamente. Y sobre todo el avance de las investigaciones, pues las investigaciones tienen que ver con el patrimonio. Cuando el juez decide trabar una media cautelar, un embargo, una inhibición, designar un interventor, administrador, un vedor, la verdad es que está poniendo la mirada sobre ese patrimonio sobre lo que entra y lo que sale. Y está claro que lo que han hecho es obstruir esa investigación judicial. Y acá entonces va la figura de Máximo Kirchner. La, el responsable no es solamente Manzanares por esto último. En el medio está la conformación de ese condominio de eh, Florencia y Máximo Kirchner. Está después la aparición de esta nueva sociedad que no se conocía, que es la organización Una, turística, la, digamos, la, organización turística para la administración de, de uno de, de, de los hoteles. Y ahora Manzanares diciendo paguen los alquileres. Ahora, para llegar a Manzanares a esto, miremos las responsabilidades previas, porque todas apuntaron a lo mismo que era burlar la acción de la justicia en la, eh, eh, la, la medida cautelar sobre el patrimonio y el funcionamiento de las sociedades, pero también obstruyendo la acción de investigación de la justicia. ¿Mm? Entonces, yo creo que necesariamente en algún momento Máximo Kirchner, como responsable principal de todo esto, va a aparecer eh, sí. en esa misma maniobra. Eh, le queríamos preguntar sobre Máximo y su fuero. No están en discusión los fueros de Debido. ¿Qué piensa sobre los fueros de Máximo Kirchner? Que no, bueno, eh, Debido tiene causas elevadas a juicio oral, pero que está en varias causas procesado igual que Debido. Sí, claro. Bueno, nosotros venimos planteando, ustedes saben cuál es la posición nuestra respecto de los fueros, y es un debate que estamos intentando provocar en el Congreso. Nosotros decimos, nosotros renunciamos a, a los fueros, que algunos empiezan con esta discusión, digamos, para mí bastante inútil, si son de la Cámara o no, nosotros dijimos que sea la Cámara la que lo resuelva, pero no los nuestros, los de todos. El fuero es sin ninguna duda un privilegio. El, el momento que esto quedó más claro fue cuando hace un par de meses quisieron ayudar. Allanar una oficina de debido. Sí. Y el abogado de debido se paró en la puerta y dijo: No, no, yo tengo una inmunidad, no pueden allanarme. Yo creo que ahora con Máximo Kirchner puede pasar una cosa parecida. El juez, naturalmente, podría ordenar un allanamiento en una casa o en una oficina que, con el fuero privilegio que actualmente tiene el diputado, sea impedible e imposible cumplirla. Lo mismo si hubiera una orden de detención. Saben que si hay una inmunidad que tenemos los legisladores, es justamente la de arresto. Ahora, esa, esa inmunidad comunidad está protegida por la constitución, por eso se supone que no es algo que uno lo renuncia y se terminó, sino que tiene que tener un procedimiento, porque si no queda como un estado débil esa norma que es proteger, eh, digamos, porque si uno lo piensa con debido es algo negativo, pero no necesariamente sucede así en otros contextos. No. Por supuesto que eso es claro, porque además hay que ser muy cuidadoso respecto del precedente. Pero está claro que es un privilegio y es un privilegio de tipo personal. Cuando se vio en el allanamiento, esa inmunidad que hay para allanar el domicilio es estrictamente personal, uh -huh. no es de la Cámara. Ahora, por si hubiera alguna duda, lo que nosotros decimos es que lo trate la Cámara y nosotros dijimos que se trate el nuestro, pero invitamos al resto a que también plantee su propio desafuero y que la Cámara diga que ninguno de nosotros lo tiene. ¿Esto qué uh -huh. quiere decir? Que si hay un juez que quiere hacer una orden de allanamiento o de arresto a Máximo Kirchner, no tenga necesidad de hacer un procedimiento especial, sino que antes estemos todos desaforados. Ahora, mañana es la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ahí tiene que haber un dictamen para que después vaya eh, al, al, al recinto este tema, pero más allá del tema de ustedes de decir si renuncian o no a los foros, está también como tema prioritario el tema de si se... Remueve directamente a Julio de Vío de la Cámara de Diputados y si lo expulsan. ¿ustedes, usted parte de esa comisión. Sí. Usted mañana... Eh... ¿Qué va a votar? ¿Qué a opina ver, sobre esto? Primero, todavía no sabemos qué se va a votar y qué se va a tratar, porque mañana, no sé si ustedes han visto la citación de la comisión, creo que tiene como 20 expedientes para tratar. Entonces, hay que ver en particular ese y qué es realmente lo que corresponde hacer. Yo sobre eso digo, todo el mundo sabe que he hecho todo lo posible para que esta gente que las hizo las pague y terminen preso en algún momento y devuelvan todo lo que se llevaron. Por lo tanto, nadie puede dudar que no está en mi ánimo proteger a nadie, sino al contrario. Ahora. Eh, Temo dos cuestiones. La primera... Es que me parece que nos estemos engañando y estemos engañando pensando que nosotros hacemos justicia de esa manera. La verdad, nosotros sacamos a debido de la Cámara y el hombre se va de vacaciones al Caribe. Y sigue paseando como pasea Vudú por todos lados. Hay que poner la mirada en la justicia. La justicia es la que tiene que llevar adelante un castigo, una sanción sobre esta gente y meterlo preso si cometió delitos. Porque si no lo otro, lo vacacionamos, váyase y listo. Por eso en ese caso, si se da el y debate, no... usted va a votar en contra de la. ¿Expulsión? No, porque voy a votar en contra. No, no, por esto que decía de, de, de que le prefiere la acción de la justicia. quiero no engañar a la gente, de que la gente no crea que nosotros estamos teniendo una capacidad sancionadora sobre una persona. Que nosotros impongamos esa sanción de apartarlo es grave, naturalmente, pero la verdad, esto no debe eludir la acción y el reclamo a la justicia, que es la que tiene que investigarlos y meterlos preso. Y la segunda cuestión es lo que a mí me parece que hay en este momento, que es una manipulación electoral absoluta. Porque lo que se hace es empezar a agitar eso, porque eso le da al gobierno y al oficialismo la comodidad de hablar de debido y no hablar de los despidos ni del aumento de los precios de los alimentos y los medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque creo que atrás de todo esto se ha montado parte de la campaña electoral del gobierno. Sí, eso quería preguntarle, Diego, no, no solo en general desde la política, mirá usted como parte de la dirigencia política. ¿Entienden que eh, este esta comienzo de campaña está demasiado cooptado por el tema de la corrupción que es fundamental pero no, hay, no la gente no percibe que está hablando tanto de la, de la realidad cotidiana eh, a ver, a, a mí me parece excelente que la corrupción aparezca como parte de una agenda electoral. A mí me parece necesario que la sociedad lo ponga dentro de su propia agenda y de su propia demanda. Lo que no me gusta, sinceramente, es los que se cuelgan de un discurso sin tener coherencia. Porque si vienen bancándose hace tanto tiempo que Menem esté sentado en una cueva en el Senado teniendo condena, la verdad, preocúpense por sacar a ese que tiene condena. Me parece que hay que ser, por eso digo lo de Menem, parece que no. porque cuando cuando lo pueden lo utilizan como aliado, porque la verdad está ahí casi escondidito. Que esté ahí escondidito en su cueva en el Senado hace que Cristina Kirchner también pueda estar buscando una cuevita en el Senado. Y hay que tratar que el Congreso no sea una guarida de delincuentes para nadie, absolutamente. ¿Usted cree que eh, Cristina Kirchner está buscando mm. una cuevita en el Senado? Yo creo que el kirchnerismo, que el cristinismo, digamos, ha dejado de ser un proyecto político y es un proyecto judicial. Manzanares y tantas otras cosas no le pasan de manera inadvertida. Hoy están más preocupados por saber cómo no terminar en la cárcel que cómo ganar una elección, ¿eh? Hablando de la campaña, eh, si tiene unos minutos, vamos a tocar un tema que queremos que vea y después lo comentamos con usted. ¿Cómo no? Adelante, Franco Mercurial y Sí, ¿Cómo estás, El Luciana, Nico y también a Margarita La Habíamos visto a Cristina de campaña electoral, claro, con pymes que cerraban, con problemas de empleo en San Martín, en Zárate, en Mar del Plata. Lo en Lincoln y visitó a productores tamberos, que ustedes saben, vienen de una crisis dramática ya desde hace muchos años. La situación de los tamberos es grave y Cristina allí habló con algunos productores eh, que hicieron referencia al aumento de los costos que vienen teniendo. Es eh, muy curioso, sobre todo, porque. Eh, muchos señalan que gran parte de la crisis de los tambos tiene que ver con la decisión del kirchnerismo en su momento de cerrar las exportaciones tamberas, ¿sí? donde, eh, claro, las exportaciones de campo, ¿no? En general, el plan se acuerdan de vivir con lo nuestro durante el kirchnerismo, paralizó la inversión y también la producción. Si les parece vamos a recordar una partecita de Cristina cuando hacía <coughs> referencia al sector lácteo, pero no en campaña. Sino cuando era presidenta de la Nación. Y como me dijo hoy que lo consulté al presidente de la rural, a Luis Miguel Echeverre, me dijo que era de <coughs> mucho cinismo esta visita de Cristina al campo. Me dijo directamente. Cuando ella estaba en el gobierno, no se sentaba con los productores ni con los dirigentes rurales. Pero en el 2008, justamente en esta época, en junio, Cristina sobre los tamberos decía esto: Yo denomino los piquetes de la abundancia los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad. La Argentina ha cambiado muchísimo, se ha transformado de aquella tragedia a esto que parece casi un paso de comedia, porque si bien la historia ha cambiado y algunos sectores que parece ser que insisten con las mismas prácticas de siempre y que parece que no están decididos ni a cambiar, ni a comprender, ni a entender. Se me vienen a la mente las imágenes que veía yo hoy, tal vez por los medios, de leche derramada, de leche que corría como arroyos, aquellos a los que a mejor les ha ido, aquellos que pueden darse el lujo de estar 90 días sin trabajar. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿qué trabajador? ¿Qué comerciante, qué empresario, por más grande que sea, puede estar 90 días sin trabajar solamente los que han acumulado mucha renta y mucha riqueza? El resto tiene que salir a trabajar. Bueno, del tono de confrontación a este tono de campaña que veíamos antes reuniéndose con los productores. ¿Quién la recibió a Cristina Kirchner? Aníbal Fernández. No, no, no su ex jefe de gabinete, sino el presidente de la Sociedad Rural de Lincoln, que se llama Aníbal Fernández. Y mirá qué dato, eh, Nico es radical. Mira, Es de la Unión Cívica Radical y recibió a la ex presidenta de la Nación en campaña electoral en este sector ganadero de la provincia de Buenos Aires, que muestra que Cristina también va a buscar el voto en el interior bonaerense. Y por sorpresa, ¿no? No se sabía que iba a ir ahí. Bueno, en realidad se había hablado con el ex intendente de Lincoln. Porque es eh, kirchnerista, perdió las elecciones justamente en el 2015 con eh, Aníbal Fernández el, el radical y armaron, digamos, había militancia, incluso este, presente militancia kirchnerista en el acto de Cristina, así que sí, evidentemente eh, habían armado esta visita de la expresidenta, no lo sabíamos nosotros, pero sí eh, no, la militancia kirchnerista. Hablaba del, del tambo el, eh, puntual, ¿no? Ah, del tambo puntual, no, claro, por supuesto. No, sí. Aparte muestra este, claramente, mira, hace 20 años que. Al sector lácteo le va muy mal. Eh, hoy consulté en gobierno eh, puntualmente a Agricultura qué opinaban de, de Cristina Kirchner y la respuesta fue que le pregunten a Cristina Kirchner por los negocios que hicieron con Sancor y Venezuela, ¿no?, puntualmente. Sí, eh, no. Es... Y, y la refer... hemos, hemos trabajado mucho en la nata sobre eso en su momento. Claro, y la, eh... re, la referencia a eso, ¿no?, fundamentalmente. Y, y también eh, dijo Burgele, los hubiese ido a visitar cuando ella era presidenta de la nación. Sí. Gracias, Franco. Gracias, Franco. A ustedes. De todos modos, eh, yo retomo sobre esto, pero tiene que ver nada más con una, digamos, con, con, con una, con una escena, digamos, que es como Cristina Kirchner está tomando, eh, obviamente no toma el tema de la corrupción, porque es un tema donde no puedo hablar, pero está tomando todos los registros de crisis de la economía en donde los encuentre. Eh, ¿Usted cree que eso le está atraccionando mayor cantidad de votos o, o Cristina está atraccionando los votos que tuvo y que mantiene siempre fieles y no, no va a ir por encima de eso? sí, creo eso, me da la impresión que su piso es su techo y que tiene que ver con un núcleo muy duro de aquellos que aunque uno le demuestre las evidencias más grandes de las contradicciones, la hipocresía o la corrupción, no van a modificar su voto. Yo no creo que vaya a ganar un solo voto del campo. Yo le iba a preguntar, qué Cristina claro. en un esta, tambo. ¿Qué, esta ¿qué le... señora le ha hecho mucho daño al país y en particular al campo, los miles de tambos que han cerrado, la pérdida de mercados externos, nosotros éramos el primer productor y exportador eh, de carne vacuna, sobre todo, y hemos perdido mercados a manos de Uruguay, mercados que no vamos a recuperar nunca más. Eh, no nos olvidemos que llamaba la oligarquía vacuna, sí, la soja la era el yuyo, digamos, no los piquetes de la abundancia. Esta persona le ha hecho mucho, pero mucho daño al campo, entonces no creo de ninguna manera que esto sirva. Ahora, este tipo de escenas de teatralización tiene que ver también con el tipo de campaña que ella ha decidido hacer. Hacer. Yo a veces pienso, trato de imaginarme a Cristina haciendo campaña, nunca va a hacer una conferencia de prensa en ningún lugar, no va a poder caminar por una calle comercial en ninguna parte. Entonces tiene que armar esa parodia con cinco personas que la, que la siguen y sinceramente no creo que eso le reporte. Ahora, es importante también analizar en profundidad el mensaje y acá es donde yo creo que es necesario saber que hoy la potencialidad que Cristina Fernández tiene también es la responsabilidad de estar este gobierno que la infló posicionándola porque a ellos por el espanto les permitía acumular, pero además por los errores y la falta de eficacia operativa para resolver los problemas que tiene este gobierno. Uh -huh. Usted recién eh, hablaba no de imaginándose a Cristina en campaña y diciendo hará una conferencia de prensa se le imagina en un debate le gustaría a usted debatir con ella o que más debata con ella sí por supuesto a nosotros nos encantaría debatir pero sinceramente me gustaría verla sometida a periodistas que le puedan preguntar sobre cualquier cosa y eso es lo que no está en condiciones de hacer como no está en condiciones de caminar por la calle y encontrarse con vecinos sin que esté armada con un corralito no, no, la verdad es que es imposible. Esta mujer no puede andar por la calle y que los vecinos se la encuentren casualmente haciendo una compra, ¿no? Pero tiene que ver con lo que sembraron durante todo este tiempo. Ahora, y, y esos votos, ¿no? Que Cristina tiene de acuerdo a varias encuestas. ¿Dónde están.? Si no puede caminar por la calle en el sur eh, del conurbano, por ejemplo. Eh, a ver, primero creo que hay mucho de inflado con interés de inflar. Yo no creo que tenga todos los votos que algunos le adjudican que tiene. Me parece que hay mucha intención, insisto, porque el espanto que produce acumula para el otro lado. El otro es que también tal vez hayan sido eficaces en algún sentido y con limitaciones para instalar esa estrategia del todos somos iguales. Y entonces, si todos somos corruptos, si todos llevan sus familias a hacer negocios con el Estado, si todos somos iguales, y bueno, la verdad, esta que me dio algo, me quedo con esta. Por eso digo que en gran medida hay una responsabilidad de este gobierno, porque cuando uno mira los indicadores económicos y sociales, la verdad es que la economía sigue sin crecer, la inflación sigue. Sigue sin bajar, los eh, alimentos y los medicamentos aumentan, hay más pobres y más desocupados de los que teníamos, pese a todas las promesas, y la grieta que inventaron los otros, esto la profundizan. Entonces, bueno, también tiene que ver con eso. La otra cuestión es el roban, pero hacen, sinceramente, esto culturalmente tan aceptado, donde la gente mira con relativa indulgencia todo lo que se robaron. Ahora, creo que lo importante es demostrar que se puede y se debe gobernar con compromiso social con los más pobres, pero honestamente, los que roban son chorros y deben ir presos en realidad. Entonces no hay que disculpar a nadie que haya robado a costa de lo que a otros le falta. dijo Dos cosas muy interesantes. Una, dijo que este gobierno profundiza la grieta y después que la sociedad es indulgente con la corrupción. Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, digo esa porción de la sociedad que está dispuesta a ponerse una venda en los ojos y, aunque uno tenga las evidencias que tiene sobre la corrupción que ha habido durante tantos años, están dispuestos a tolerarlo. Ahora, lo toleran también porque el gobierno que está en la actualidad no ha dado respuestas. Eso es así. ¿Que el gobierno profundiza la grieta? Ha sido, porque le da ventajas. Entonces, lógicamente, que inflaron a la señora de Kirchner desconociendo al rey esto porque cada vez que ella ve que viene, habla y dice los disparates que dice, ellos inmediatamente acumulan, ¿no? Pero eso es profundizar la grieta o polarizar. Digamos que ambas cosas. La grieta es el relato, el relato que hacen los dos extremos que se benefician electoralmente. Cuando Cristina era presidenta, Cristina es quien elige a Macri como su adversario con el sueño, la fantasía de que venía un gobierno similar al de Piñera en Chile y le permitía a ella volver. Esa fue siempre la fantasía de Cristina. Este gobierno debió haber sido lo suficientemente prolijo al menos para impedir que eso pudiera volver, algo que en diciembre del 2015 nos parecía imposible. Yo sentía que los cristinistas estaban escondidos adentro de un placar y no podían salir, y bueno, y han permitido que salieran y que hoy aparezcan como una opción electoral, y eso lo permitió este gobierno. ¿eh? Usted, eh, eh, no es que estuvo cercana, pero eh, tenía como buena relación con el gobierno, una relación institucional de, de respeto que todavía tiene. Pero ahora es candidata de masa. ¿Cuál fue el quiebre que la convenció para estar del otro lado, digamos? No, a ver, no tengo quiebre porque yo no estuve nunca con el gobierno y mi relación sigue siendo buena y respetuosa y en todo lo que yo puedo colaborar colaboro porque yo creo realmente en el país. Por eso siento que la gran discusión es qué es lo que le hace mejor al país. Que al Congreso vaya una señora como la de Kirchner que apuesta al fracaso del gobierno que no fue ni capaz de ponerle la banda presidencial al presidente que, se, que seguía eso demuestra el desapego institucional, el desprecio por las instituciones. Esta señora siempre. Siempre creyó que ella estaba por arriba de las instituciones, lo demostró en ese momento de transmisión. ¿Es bueno para la Argentina que esa sea la oposición que llegue al Congreso? ¿O en el Congreso es mejor una oposición que colabora cuando hay que hacer, pero que también pone límites, controla y propone como lo venimos haciendo nosotros? La, la postulación justamente de Cristina Fernández de Kirchner de alguna manera los dejó uh, hasta la agrupación de ustedes muy cerca de no entrar. Al, al Senado, digamos, porque aparentemente esta polaridad que no solo propone el Kirchnerismo, sino también el, el oficialismo dejó Yo, pero, esto una elección a, a ver primero el discurso es de la polarización me parece que ha demostrado que es un gran invento ninguna de las encuestas ni siquiera la que nos ponen a nosotros terceros hay otras que nos ponen segundos o primeros ni las que nos ponen terceros marca polarización una que se conoció hace mucho era 28 26 24 nosotros terceros uh -huh. eso es polarización no hay polarización si tres fuerzas tienen más del 20% hoy yo creo que en el transcurrir de la campaña, como decía antes, a Cristina Fernández le va a resultar muy difícil hacer campaña. Y esto va a tener un costo sobre el final. Yo no veo que ella pueda salir ni primera ni segunda, sinceramente. ¿Usted cree que, Cristina ¿Usted cree queda, que... queda fuera del Senado? Yo creo que es así y ojalá que la jubilemos y que no tenga más ninguna posibilidad de fueros. ¿Y, y, y fuera del Senado va presa? Eh, y y es, bastante, es bastante posible que eso ocurra. Yo siento que es un destino bastante inexorable con la cantidad de procesamientos que tiene y las cosas que se van viendo no y al gobierno le va a costar mucho también la otra parte de la campaña que es cuando tenga que empezar a dar respuesta a la gente yo me imagino los timbreos no le dicen lo que está pasando con las pymes que no pueden pagar la, la luz sostener a los trabajadores la gente a la que no le alcanza para comprar los productos básicos uh -huh. esas cosas que nos cuentan a nosotros se las tienen que estar contando a ellos entonces también me parece que en la medida en que la campaña avance recordemos que la campaña empezó hace tres días. Sí, me parece bien. que nosotros tenemos más posibilidad de resolver eso que para nosotros hoy es un esquema de paridad de tres fuerzas, donde uno puede ganar o perder, por supuesto, cuando uno compite sabe que eso es así, pero me da la impresión que nosotros que estamos ocupándonos de una agenda del presente, ¿usted escuchan algún funcionario que hable del precio de los alimentos o de los medicamentos? Hablan de eso. Hoy hablan de debido. Encontrar una banderita divina para esconder los problemas reales atrás de eso. Pero eso va a ir teniendo su costo. Y nosotros hablamos de los problemas de la gente. Yo salgo y hablo de eso. Los alimentos, los medicamentos, la seguridad, que es lo que la gente quiere escuchar. Y la competencia no debe ser una competencia de descalificación de los otros. En estos últimos días se han ocupado de nosotros los oficialistas y lo matan a más y me dan a mí también. Eso muestra, por un lado, que están pero después muestra cómo han ido bajando el nivel de una competencia, que debe ser de propuestas. Uno cuando compite debe intentar demostrar que uno puede resolver las cosas de manera mejor que el otro, no descalificar al otro. Muchas gracias Margarita Toluis, eh, precandidata senadora por la provincia de Buenos Aires.